Bueno, luego es más importante que te la diga aquí. Hay una parte de arranque de mi texto que engancha con la guerra. Bueno, la guerra tiene una presencia bastante continua. Luego espero que la gente en el cambio se rían, porque si no voy a estar jodidísimo. Y yo tengo una imagen de mi madre y de mi, más de mi madre y de mi padre. Nosotros, yo nací en el 72, en el 75 empezó la guerra civil, salimos de Beirut y vinimos aquí, a la tierra de mi madre, y aquí empezaron a reconstruir. Mi padre vino ocho o nueve meses después, cuando, bueno, solucionó lo que pudo solucionar, y entonces llegó más tarde. Y tengo el recuerdo de mi madre de esta frase. Yo en el monólogo digo... verás tú ahora. ¿Cómo es posible? O sea, hay una persona ficticia que dice, ¿cómo es posible que esté pasando esto? ¿Cómo es posible que esté pasando esto? ¿Por qué no paran? ¿Por qué no paran? Y entonces, yo tengo la frase de mi madre que la he oído decir más de una ocasión cuando le preguntaban, ¿pero por qué cuando empezaba el conflicto y se paraba, que es como llevan 48 años, ¿vale?, los que llevo yo aquí? Y, pero Carmen, ¿por qué no paran? Y yo recuerdo a mi madre decir, ¿pero cómo van a parar? Si no han hecho más que empezar y llevan preparándose para empezar desde la última vez que pararon. Wow. Y es de una sencillez tan abrumadora que es prácticamente una genialidad. Y es verdad. ¿Cómo van a parar si parar no está en el plan nunca? No está en el plan. Está seguir jodiéndole a todo el mundo, aquí, allí. Yo por delante, yo por delante. Esa es la puta movida importante, es esa. No me quiero poner a dar sermones porque no me apetece, pero tenemos que dejar de una puta vez ya de un lado las ideologías, los colores. O pegamos un cambio ya. El otro día, leyendo el libro de David Pastor Vico, de un amigo, un gran amigo mío, leí que en el 2050 vamos a ser 13.000 millones. Somos 8.000 y todavía hay peña que dice que a lo mejor empieza una guerra mundial, que no haya entendido que estamos en guerra ya, que estamos en guerra todos, que estamos en guerra con nosotros, que estamos en guerra, coño, que es que se percibe la violencia, se percibe la injusticia, se percibe la falta de ganas de vivir, se percibe la negrura. Hostia, pegamos un cambio ya todos y desde dentro. O no llegamos al 2050. Es que el que no vea eso, yo creo que está ciego.